Vamos a dar inicio ya, chicos, ya que ya vi que ya ingresaron la mayoría, entonces vamos a dar inicio. Y como siempre, ¿verdad? Antes de iniciar la clase, quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes. Así que pongan bastante atención y después me dicen cuál es la moraleja de esta historia. Ahí les va. Las tres pipas. Cuenta una leyenda india que un miembro de la tribu se presentó fuera de sí ante el jefe para hacerle saber que iba a tomar venganza contra un enemigo que lo había ofendido. Pensaba ir corriendo y pelearse con él. El jefe lo escuchó y le propuso que fuera a hacer lo que pensaba, pero que antes llenara su pipa de tabaco y la fumara a la sombra del árbol sagrado. Así lo hizo el guerrero. Fumó bajo la copa del árbol, sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para hacerle saber que lo había pensado mejor, que entendía que era excesivo pelearse con su enemigo, pero que había decidido discutir acaloradamente con él. El anciano jefe volvió a escucharlo y aprobó su decisión, pero le hizo ver que, ya que había cambiado de opinión, debería volver al mismo lugar y fumarse otra pipa. Así lo hizo el indio. Fumó y meditó. Al terminar, regresó ante el jefe para comentarle que estimaba excesivo el discutir acaloradamente, pero que iría a echárselo en cara delante de todos para que se avergonzara. Con bondad, fue escuchado de nuevo por el anciano y orientado para que repitiera su conducta y meditase de nuevo. Bajo el árbol centenario, el guerrero convirtió el tabaco y el enfado en humo. Pasado el tiempo, volvió ante el jefe para decirle que lo había pensado mejor y que había decidido acercarse a quien lo agredió y darle un abrazo. Así no será mi agresor, sino que recuperaré al amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El anciano jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que ambos fueran a fumar juntos al pie del árbol y le comentó: «Eso quería pedirte, pero no era yo quien debía decírtelo, sino tú mismo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, chicos, esa fue la reflexión de este día. ¿Alguien me quiere decir cuál sería la reflexión de esa historia de los indios? Debo pensar antes de actuar. Correcto, hay que meditarlo, ¿verdad? Pensarlo bien, porque a veces uno en el propio enojo que está, o sea, hace locuras, ¿verdad? Entonces uno tiene que sentarse, contar hasta 10, meditar lo que va a decir, ¿verdad? Entonces de eso trata, ¿verdad? Que no hay que tomar acciones pues, con la mente enojada, ¿verdad? Hola, dígame, Pablo. Yo no hago eso. ¿Usted? No me cuento está bien y me pongo a meditar lo que dice, sino que casi todo el día me lo paso enojado. En serio, bueno, al menos, o sea, no tomar las cosas a la ligera. Ajá, no tomar las cosas a la ligera, pero cuando es así que pasa todo el día enojado, pues entonces hasta el día siguiente de ir a solucionar el problema, ¿verdad? No el mismo día que uno siempre va a andar enojado todo el día, entonces es mejor esperar hasta que ya el enojo se pase y pensar bien las cosas, ¿verdad? Vale, chicos, este día toca el tema de centros de polígonos regulares. Vale. Nosotros sabemos cómo encontrar el centro de un cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se encuentra el centro de un cuadrado? ¿Cómo puedo hacer yo para encontrar el centro de un cuadrado? ¿Alguien sabe cómo se hace, chicos? ¿O nadie? Hay que trazar líneas diagonales a partir de los vértices del polígono. Correcto, maestro. Correcto. Para poder encontrar el centro de un cuadrado, tengo que trazar diagonales, ¿verdad? O sea, unas rectas que van desde una esquinita hasta la otra esquinita, y de ahí la otra esquinita y la otra esquinita. Voy a trazar líneas, y donde se intersectan esas líneas, ahí es el centro. Vamos a ver eso más adelante también, cómo se hace, y también vamos a encontrar el centro de otros polígonos, no solamente el cuadrado, ¿verdad? Vale, para ello nos vamos a ir a la página 37. Y hay unos pequeños problemitas ahí, ¿verdad? Que dice el primero, observa... 36. Ah, sí, los 36 es todavía, ¿verdad? Es cierto, los 36. Va y dice, observa las siguientes figuras, traza una línea en cada
en cada figura para encontrar su centro en donde se intersectan las líneas. Vale, entonces acá ya me está dando una diagonal, ¿verdad? Es la que va de una esquinita a la otra. Entonces lo que hay que hacer es trazar las otras diagonales para poder encontrar dónde se intersectan esas líneas. Vale, hagamos eso. En el primero ya está desde esta esquina hasta esta esquina. Ahora tracen una línea desde esta esquina hasta esta esquina. Ya todos tienen su estuche de geometría, chicos. ¿O a alguien le falta todavía? Sí. Ya lo tenemos. Yo ya lo tengo. Bien, bien. Así se hace. Yo ya lo tengo. Muy bien. Que a mí me falta. Vale, entonces tracemos las diagonales de este cuadradito y vemos dónde queda el centro. ¿Ya? Luego trazamos esta recta y vamos, aquí no vamos a trazar la diagonal, sino que vamos a trazarlo en forma de cruz. Aquí, ¿ver? Vamos a repartir esto en dos y desde el centro vamos a pasar una línea hasta acá y aquí donde tope con esta otra, y en el punto donde se intersecten va a ser el centro de este, porque esta figura no tiene una pregunta. Ajá, dígame, profe, una pregunta. Salgo del rectángulo, cuando pasamos para la otra punta. Va, es que en este va a ser el rectángulo que lo pensaba. Solo en este rectángulo. Va, aquí es diferente porque aquí no estamos trazando las diagonales. En este ejemplo. Profe, ¿qué página está? En la 36. Va. En okay, este ejemplo solamente está diciendo que tracemos líneas opuestas, ¿verdad? O sea, aquí sí es la diagonal, ¿verdad? Que tenemos que trazar la diagonal. Pero en este caso vamos a hacer una forma de cruz, ¿verdad? Aquí vamos a calcular el centro de este lado. Y partiendo del centro vamos a trazar una línea hasta el otro lado. Y donde topen va a ser el centro de esta figura. Esta figura también no es muy recomendable trazar las diagonales porque hay otra extra, ¿verdad? Hay un pedazo de circunferencia por acá. Entonces, en este momento solo tratamos de calcular más o menos dónde está el centro de esta figura. Va, ya lo hicieron. El primero tendría que haberles quedado así, ¿verdad? Así. O sea que donde se unen esas dos rectas va a ser el centro del cuadradito, ¿verdad? Y en este, donde se unen las dos rectas, va a ser también el centro de este... En el centro. De esta figura compuesta, porque no es ni un rectángulo ni un medio círculo, sino que ya la unión de esas dos figuras se llama figuras compuestas, ¿verdad? Entonces esta es una figura compuesta. Entonces ahí está más o menos el centro de esta figura. No es que esté a exactitud, ¿verdad? Pero ahí está más o menos. Vale, luego están unos ejemplos, ¿verdad? En esa misma paginita, en la cual muestra cómo elaborar un polígono regular. Vale, chicos, ¿qué les dije que era un polígono regular y qué es un polígono irregular? ¿Cuál es la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular? En que un polígono regular, todos sus lados son iguales, todos hasta sus ángulos, y los irregulares son diferentes. Ajá, pueden tener diferentes medidas, ¿verdad? Vale, entonces, para elaborar un polígono regular, se puede hacer de esta forma. Se puede crear un círculo con el compás, hacemos un circulito con el compás, y vamos a ir marcando de 90 grados en 90 grados. Aquí me dice, para establecer el centro de un polígono se puede proceder así, ¿verdad? Ubicar el centro del polígono y tenemos un cuadrilátero. En el cuadrilátero tenemos que aquí, si ya tenemos el cuadrilátero, no es necesario que hagamos el círculo, ¿verdad? Pero si queremos formar el cuadrilátero, tenemos que hacer el círculo, colocar puntos cada 90 grados y unir esos puntos y nos queda el cuadrilátero. Pero si ya tenemos el cuadrilátero, lo que vamos a hacer es unir los vértices y encontramos el centro. Dice, traza líneas diagonales a partir de los vértices del polígono. El punto donde se crucen se llama centro, ¿vale? Es este, ¿verdad? Cuando yo tengo ya un polígono, que en este caso es un cuadrado, trazo las líneas desde un vértice al otro y desde el vértice al otro, y donde se unen va a ser el centro del cuadrilátero. Eso ya me lo habían contestado ahí antes. Entonces aquí hacen como un acercamiento, ¿verdad?
que dice que esta línea, o sea, esta, va a tener la misma longitud a esta que esta. O sea, esta con esta tiene la misma longitud, pero diferente a esta, ¿verdad? Esta tiene la misma longitud que esta y que esta. Pero las de adentro, o sea, estas que forman el triángulo, no tienen la misma longitud que esta de afuera, ¿ya? O sea, que ¿qué tipo de triángulo es este que tiene dos lados iguales y uno diferente? Isósceles. Es un isósceles, ¿verdad? Entonces el cuadrado forma adentro con las diagonales, forma triángulos isósceles, ¿ok? No son triángulos equiláteros porque no tienen los lados iguales, sino que triángulos isósceles, ¿ya? Dice la longitud de los vértices al centro, o sea, el centro este, o cero, no sé qué es, o sea, pero el centrito, ¿verdad? Que está con un circulito, del polígono, no son iguales, ¿verdad? O sea, no son iguales esta con esta a esta, pero sí son iguales entre ellas dos. La distancia del centro aquí al polígono, del centro al polígono, son iguales, pero con la línea que forma el polígono, no. Luego tenemos un hexágono, que es el que tiene seis lados. En el hexágono se hace exactamente lo mismo, solamente que como son más vértices, entonces se trazan líneas de un vértice al opuesto de él. Vale. El vértice opuesto al A, ¿cuál sería? ¿Cuál vértice? El F. No, el F es el continuo, o sea, no es el vértice opuesto. ¿Cuál sería el opuesto? El D, ¿verdad? Porque está exactamente al otro lado. O sea, el vértice opuesto es el que está exactamente hasta el otro lado. Entonces, se trazan diagonales de un vértice hasta su opuesto. O sea, del A al D, del F al C y del E al B. Entonces, ya lo tiene aquí, ¿verdad? Ya están trazados. Entonces, ese puntito donde se unen se llama... ¿Cómo se llama? El centro. Centro, ¿verdad? Centro. Centro. Vaya, aquí está que también los ángulos que se forman entre los triángulos van a ser iguales, ¿verdad? Y lo mismo que en este otro, se forma a través de otros triangulitos. Vaya, miren, aquí cuando yo encuentro triángulos dentro de un hexágono, es la única figura que está formada por triángulos equiláteros, ¿ya? El hexágono es el único que está formado por triángulos equiláteros, o sea, que los tres lados van a ser iguales, aunque aquí en el libro se ve un poco deforme, pero si fuera un hexágono regular, o sea, que todos sus lados fueran iguales, al formar triángulos dentro de él, serían triángulos equiláteros, ¿verdad? Vale. Luego, veo aquí mostrar una formulita y aquí veo que han trazado las diagonales, pero han trazado diagonales no solamente a su opuesto, sino que han trazado diagonales al opuesto, al continuo, ¿ya? O sea que aquí han trazado todas las diagonales. En un hexágono no solamente tiene diagonales de un vértice a su opuesto, sino que tiene más diagonales, ¿verdad? Se pueden trazar más de una diagonal, o sea que por cada vértice puedo trazar tres diagonales, ¿ya? Al opuesto y a los continuos a él. O sea que tiene varias diagonales. Dice, los ángulos que se forman con la línea que se une en el centro y dos vértices consecutivos son iguales. Para calcular se divide 360 entre el número de lados, que sería de esta forma. Vale. Lo que me está diciendo, chicos, es que los ángulos que se forman acá en el centro... No los ángulos del polígono, chicos. Los ángulos del polígono, yo ya les di la fórmula de cómo se encuentran los ángulos del polígono. O sea, la suma de todos estos ángulos del polígono es con la fórmula que les di. N menos 2 por 180. Pero aquí esta formulita es para encontrar los ángulos que se forman aquí en el centro, ¿ve? Con estos cortes, ¿ya? ¿Entendieron, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, profe. Vale. No, profe. Voy a repetirlo por si acaso. La fórmula que yo les di ayer, chicos, que era n menos 2 por 180, sirve para calcular los ángulos, o sea, este ángulo más este, más este, más este, más este, más este, los ángulos que conforman un polígono, o sea, la suma de todos ellos, y después yo lo puedo dividir entre 6, que como tiene 6 vértices, entonces... entre 6 y encuentro cuánto vale cada uno.
Pero esta formulita de 360 entre el número de lados va a ser para encontrar cuánto vale este y este, ¿ya? Son dos diferentes, chicos. Entonces, si quieren, anoten esta misma formulita así a un ladito y pónganle para los ángulos internos, para encontrar el valor de los ángulos internos. Pero sustituyan el 6 por una n. Entonces, 360 entre n igual a... Y lo dejan así igual, ¿verdad? Solo. En este caso dio 60 porque eran los... Entonces solo ponen 360 entre n igual. Y le ponen formulita para encontrar los ángulos de adentro del polígono. Así que anótenlo para que no se les vaya a olvidar. ¿Ya? ¿Ya lo tenemos todos? Sí. Vale, vamos a pasar al ejercicio número 1, ya en la página 37. Vamos a contestar. Completa las siguientes proposiciones. La longitud de la línea que se forma entre los vértices y el centro de un polígono regular son... ¿Son qué? Vale, ¿cómo se le llama a la línea que va del centro de un polígono hasta uno de sus vértices? No. El vértice es donde se unen dos líneas. Pero yo quiero saber, como cuando yo hago un círculo, la línea que va del centro del círculo hasta uno de sus lados, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa línea que va desde el círculo, desde el punto del centro del círculo hasta una de sus orillitas? Ángulo. No, el ángulo es el que se forma entre dos líneas. Vaya. Miren, yo creo que lo vieron el año pasado, ¿verdad? No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero tenía que haberlo visto, pero si no, pues ni modo. Entonces les voy a decir. Se llama radio. ¿Se les hace conocido eso? Esa palabra, el radio de un círculo. No sé. Sí, ya, ¿sabes? Vale, ¿qué es el radio de un círculo entonces? ¿Cuál es el radio de un círculo? La longitud que va. La longitud desde que va del círculo. Que va desde el centro del círculo hasta el extremo, ¿verdad? Hasta el círculo, ¿verdad? Donde esté, a cualquier punto de la circunferencia. Vale, entonces, aquí, la longitud que se forma desde el centro del polígono hasta el vértice del polígono es como el radio. Entonces, todos esos radios van a ser iguales, ¿ya? Porque como es un polígono regular, todas esas líneas van a ir siendo iguales. No va a haber ninguna línea con mayor longitud o menor longitud, ¿verdad? Vale, todos los radios van a ser iguales. Luego dice, los ángulos que se forman con las líneas que unen el centro y dos vértices consecutivos de un polígono regular son, va, en este caso van a ser iguales o diferentes. Vamos a ver, los ángulos que se forman con las líneas que unen el centro de dos vértices consecutivos de un polígono son, va, me está preguntando por esto, por este ángulo con este siguiente ángulo, o sea, dos ángulos consecutivos que están dentro del polígono, ¿van a ser iguales o diferentes? O sea, ¿este es igual a este? ¿O igual a este, igual a este, igual a este, igual a este? Sí, ¿verdad? Porque es un polígono regular, entonces todos sus ángulos internos son iguales. Entonces también acá son iguales. Luego dice, la fórmula para calcular el ángulo que se forma entre dos vértices consecutivos y el centro de un polígono regular es... Va, esa ya se la di. ¿Cuál es la fórmula? 560. No, profe, ¿por qué las dos son...? Porque las dos son... N menos 3. Va, no, miren, la fórmula para calcular el ángulo que se forma dentro de dos vértices consecutivos en el centro de un polígono regular es igual a, es la fórmula que les puse aquí, que les dije que la anotaran, es esta, pero esta está siendo usada para un polígono de 6 lados. ¿Cómo quedaría una fórmula general? ¿Cómo les dije yo que sería la fórmula? Que la anotaran hacia un ladito.
360 menos n, ¿no era? 360 entre n, entre. 360 entre, entre n, o sea, entre el número de lados que tenga el polígono, igual a los, a la, al tamaño del ángulo, de los ángulos internos, ¿verdad? O sea, igual al tamaño de los ángulos que van aquí adentro. Entonces, esa tendríamos que poner por ahí. 360 entre el número de lados, entre n, ¿verdad? Que es el numerito de lados, chicos. Va, anótenla bien, anótenla. 360 entre el numerito de lados. Porque son los ángulos que se forman en el centro del polígono. Se forman en el centro del polígono que van desde un vértice al centro, de un vértice al centro. Entonces, estos son los ángulos que se forman entre los vértices del polígono y el centro. ¿Ya? Hay diferencia entre las dos que les he dado. Uno son los ángulos internos de un polígono, que serían estos. Y están los ángulos que se forman entre los vértices y el centro, que serían estos de acá, ¿verdad? Estos de acá, recuerden que esto es un giro completo. Entonces, este giro completo, chicos, vale 360, ¿verdad? Porque cuando dicen en las películas, vamos a dar un giro de 360, entonces, o sea que van a dar un giro completo. Entonces, este es un giro completo. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es dividirlo entre cuántos ángulos hay aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 360 entre 6. Y si es aquí en un cuadrado, entonces siempre es 360, porque siempre es un giro completo. Pero ahora, ¿entre cuánto lo voy a dividir? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir, chicos? Entre el número de lados. ¿Y cuántos son? Entre 4. En este lado, entre 4. Si yo quiero encontrar cuánto vale este ángulo de adentro y este otro de adentro, este otro, tengo que dividir 360 entre 4. Y 360 entre 4 es 90, chicos. Entonces, estos ángulos de adentro del cuadrilátero miden 90 grados. O sea, son ángulos rectos. Vale. Si yo tuviera una figura de 10 lados, ¿entre cuánto tendría que dividir 360, que es el giro completo? Entre los 10 lados. Entre los 10 lados, ¿verdad? Y así yo calculo cuánto mide cada ángulo de este de aquí del centro. ¿Ok? Vale, chicos, vamos a pasar a la siguiente. Vale, este es quizá un poco más trabajoso, dice. Escribe a la par de cada polígono regular su nombre, el número de lados y el valor de sus ángulos internos. Identifica el centro de cada uno y construye uno de sus ángulos. Vale, yo voy a hacer el primero, chicos, y ustedes van a realizar los otros dos. Vale, primero me dice que necesito colocar su nombre. ¿Cuál es el nombre del polígono? Hexágono. ¿Es un? No, no es un hexágono porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octágono o octógono, ¿verdad? Cualquiera de esos dos nombres tiene el circulito. Vale. Esta es el octágono o octógono. Vale, miren, también, chicos, antes de empezar a contestar esto, tracemos las diagonales para poder identificar cuántos ángulos hay dentro y después poder usar la formulita. Vale, vamos a ver, trazando las diagonales, a mí me quedó así. Vale, entonces, 360, ¿entre cuánto lo tengo que dividir para saber cuántos son los ángulos internos del medio? Entre 8. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 360 entre 8. Y vamos a saber cuánto miden los ángulos que van del centro a cada vértice, ¿verdad? Entonces, estos. Vale, y al dividir 360 entre los 8 lados, me da como resultado 45 grados. O sea que cada uno de estos angulitos mide 45 grados. Vale, chicos, les voy a dar 10 minutos para completar esta y contestar. Vale, vamos a ver. Entonces, este, el siguiente, les tendría que haber quedado algo así. ¿Les quedó así, chicos? O sea, siempre va a estar ahí el centro. El centro, exacto. Fíjense que la única opción en la que no les quede el centro exacto es si el polígono tiene lados disparejos. O sea, no son pares la cantidad de lados. O sea, entonces se les va a formar
como un círculo aquí en el, adentro, pero no les va a marcar exactamente el centro. Ya vamos a probar esto más adelante con un polígono que sea de lados impares. Vale, entonces les tuvo que haber quedado así. Y las respuestas serían estas. Se llama decágono, tiene 10 lados y sus ángulos del centro miden 36 grados. ¿Eso les había dado 36 grados a todos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno. Vale, para ponga atención porque aquí lo vamos solucionando también. Entonces ahí va tratando de... Ah, entonces eso era. Vale. En el siguiente. Les tuvo que haber quedado así. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cuántos lados tiene? Dodecágono, tiene 12 lados. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, va. Dodecágono, tiene 12 lados. Tiene 12 lados. ¿Cuánto mide su sangre? Da 30. 30. Da 30. Vamos a ver, y correcto, correcto. Felicidades, muy bien. Vale, chicos, yo sé que ya ustedes son unos máster en geometría, ¿verdad? Gracias a las increíbles clases que les han estado dando de geometría, pero lastimosamente no hemos podido seguir con eso. Pero espero que cuando regresemos ya podamos volver a retomarlas, porque la verdad a mí es una de las que más me gusta, esta de geometría, ¿verdad? Estar dibujando, estar trazando las rectas, calculando ángulos, es bien bonito. Entonces espero que la podamos retomar pronto.